Avia Yala presenta El precio de la violencia. Es más, somos amenazadas. Es más, posiblemente puedo aparecer muerta yo o mi familia. Ha sido mi vida un calvario para encontrar justicia en mi hija. Solamente que yo nunca me animé a denunciarlo porque siempre tuve miedo. Ahí vi que para mí es el peor porque realmente ahí sentí morir. Dije que ahí iba a morir. Mi ex esposo es abogado y me amenazaba con quitarme a mi hijito porque yo no tenía profesión. Solo en esta gestión se registran más de 30.000 denuncias de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar. La violencia está naturalizada a tal modo en nuestro país que las mujeres no reconocen que viven una situación de violencia toda su vida, desde que han sido niñas, desde lo que han sido concebidas, ¿no? Entonces, muchas de ellas han sido mujeres o niños no deseados, ¿no? Hemos hecho bastante promoción para generar mayor cultura de denuncia. Entonces, si bien parece que los casos aumentaran, lo que aumentan son las denuncias porque la gente ya no tiene que callar, tiene que denunciar. Y eso es lo que se promueve. Tenemos que construir una sociedad más justa, con equilibrio entre hombres y mujeres. Años atrás, el problema de la violencia doméstica estaba prácticamente confinada a la esfera de la vida privada y no era objeto de dominio público. Sin embargo, gracias a los movimientos sociales y mecanismos judiciales a favor de las víctimas, este flagelo comenzó a cobrar visibilidad y hoy está incluido en las agendas de discusión pública. Obviamente antes no teníamos todos los mecanismos que se tienen ahora, ¿no? Para poder denunciar, para poder sacar a la luz pública. Pero la violencia en contra de la mujer y en contra de los niños y niñas es histórica, ¿no? Se han dado de diferentes maneras y hay estudios que incluso reflejan diferentes prácticas, incluso a veces a título de prácticas culturales en las que obviamente se agredían a niños y a mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer es un tema que preocupa a diferentes instancias, gobiernos, organizaciones de derechos humanos, agencias de desarrollo internacional y otros. La Organización Panamericana de la Salud reconoce que la violencia contra la mujer es un problema mundial que ha cobrado tal magnitud que requiere una respuesta coordinada. Hace 6 años se está llevando el registro de específicamente casos de violencia, ¿no? Si bien hay una constante, cada vez más las mujeres se animan a denunciar. Sin embargo, ¿qué es lo que creemos que sí se ha profundizado? La extrema violencia, la saña, el odio con la cual se están dando varios casos de violencia. En Bolivia se conocen 16 tipos de violencia contra la mujer, con la ley 348. Cuando son casos de violencia dentro de la pareja, dentro de la familia, obviamente viene a colación una serie de situaciones que, como menciona, no es solamente la violencia física, está la violencia psicológica, económica e incluso sexual. Violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, violencia mediática, violencia simbólica o encubierta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en derechos de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia y violencia contra los derechos y la libertad sexual.
Sí, evidentemente tenemos víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica que estamos ya, son 6 años que se ha promulgado la ley 348, tenemos casos de que han realizado la denuncia el primer año, tenemos a los esposos rebeldes que se han ido, se han cambiado de ciudad y no se ha podido culminar con una sentencia. O hay víctimas que también que han ido denunciando, pero han dejado el proceso, han abandonado porque no había seguimiento, no querían los testigos a declarar. Otras víctimas que también han retornado con su pareja. Quizás muchos conocemos sobre las denuncias por violencia intrafamiliar, pero ahora conoceremos el costo económico aproximado que una víctima ejecuta hasta el final de su proceso, en algunos casos con la ayuda de instituciones que apoyan a mujeres que no callaron la violencia, y en otros casos varias que siguieron su caso con sus propios recursos económicos. El Alto, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Ahí se centra más la densidad de procesos penales que por violencia contra la mujer. Ya estoy cansada de todo esto. Ya no sé, como le he dicho, hasta he querido suicidarme porque he dicho ya no va más. O sea, lo único que traigo a mi familia son preocupaciones, a mis padres. Ellos igual están atemorizados de lo que pueda hacer o no pueda hacerles esta persona. Su nombre ficticio, Andrea. Mujer profesional de 32 años. Nos reveló que en 2012 inició una relación con un hombre 10 años mayor que ella. Siempre creía que hasta con la sombra yo podía haber estado, podía tener alguna relación. Él era una persona indecisa, que no sabía lo que quería. Andrea jamás pensó que a partir de ese momento comenzaría un calvario de violencia a quien entregó su corazón. No solamente me ha golpeado, constantemente, con decirle que me ha fracturado la nariz, me ha moreteado el rostro varias veces. Me ha golpeado varias veces, me ha querido arrojar a un barranco en una oportunidad. En 2013, Andrea conoció al verdadero yo de su pareja. Ese hombre agresivo, celoso, posesivo, controlador. El hombre machista que creía tener todo el derecho sobre su pareja. Muy prepotente, muy altanero, una persona muy mal agresiva. Ella sufrió agresiones físicas por más de 20 oportunidades. Un día ella nos cuenta que su enamorado intentó arrojarla a un barranco. Andrea no podía salir con amigas de trabajo. El control de su pareja le intimidaba. Ella me amenazaba, me decía que él nunca me iba a dejar, que si yo en algún momento lo dejaba, me iba a matar. En agosto de 2015, durante la entrada universitaria en la sede de gobierno, Andrea sufrió un golpe que dejaría rastro de violencia en su rostro. Ella solo recuerda que al tocarse su cara, sus manos se teñieron de rojo. Lamentablemente, ella sufrió un golpe en la nariz, golpe que la dejó inconsciente por varios minutos. Al mirarse al espejo, ella se desconocía. La magnitud del golpe la obligaba a acudir a un médico que obviamente preguntaría cómo se ocasionó el daño. Quizá pudo más el sentimiento que ella tenía hacia él, que perdonó el hecho. Ella nos cuenta que el hombre manipulador se arrodilló ante su pareja, pidiendo perdón. Ese perdón que duraría semanas o quizá días para que los hechos vuelvan a cometerse. Promesas a cambio de que ella calle el hecho. En su momento yo no me daba cuenta porque él, cada vez que me golpeaba, él se arrodillaba, se hincaba, suplicaba que yo lo perdone, que nunca más lo iba a volver a hacer. Juraba por su madre, siempre era su palabra, decir, juro por Dios, por mi madre, que nunca más te voy a golpear, pero lo seguía haciendo constantemente. Pero el 17 de enero de 2016, Andrea decidió romper el silencio. Sus amigas la aconsejaron a denunciar el hecho, porque ella ya no era la misma. Su rostro nuevamente fue dañado por parte de su enamorado. Literalmente, su ceja izquierda fue abierta y necesitaba una cirugía lo antes posible. Cuando Andrea inició su proceso, ella esperaba la solución a su problema. Pero desde hace 3 años, su proceso no avanza. He presentado la denuncia. No, eso no ha sido nada. Ha salido sobreseído a través
lo han favorecido en la fiscalía, los fiscales, los jueces. Vivo atormentada a través de esa denuncia que yo he hecho. No vivo feliz. El autor, su enamorado, que ahora es abogado, la tendría amenazada. La víctima de violencia intrafamiliar actualmente pasó de denunciante a denunciada. Andrea tiene dos procesos en su contra, uno por denuncia falsa y la otra por violencia psicológica a este hombre. Andrea se ve acorralada por estos procesos en su contra. De yo ser la víctima, he pasado a ser yo la denunciada por parte de él. Me he iniciado dos procesos, uno por denuncia falsa, el otro por violencia psicológica, el cual ha sido admitido en la Fiscalía del Alto, donde dice que él tiene el poder porque trabaja en un consorcio de abogados. La víctima nos dice que quizá no habríamos conocido su caso porque intentó quitarse la vida. Muchas noches no puede dormir por la presión que sufre y las amenazas de este jurista, que dice tener el poder sobre jueces y fiscales de El Alto. Ella teme que por estas influencias pueda ir presa. Si yo a él, si yo soy la amedrentada, si yo soy... Él es mi mayor de aproximadamente 10 años. ¿Qué daño le puedo causar a una persona adulta yo? ¿Qué daño le puedo causar a una mujer, a un hombre? No entiendo. Algo que llama la atención de este caso es que el 14 de diciembre de 2016, el agresor denunciado fue sobreseído de proceso. Es decir, el caso por violencia intrafamiliar fue suspendido por falta de pruebas que justifiquen la acción de la justicia. Sin embargo, las fotografías y exámenes médicos forenses demostraban la existencia de elementos que lo identifican como el responsable de las agresiones contra Andrea. Durante estos 3 años, Andrea hizo gastos económicos en el proceso contra su ex enamorado. Ella calcula que desde 2016 al 2019 gastó cerca de $4,000, 28,000 bolivianos en 3 años de proceso. Es más, somos amenazadas. Es más, posiblemente puedo aparecer muerta yo o mi familia. Esto no va a ser escuchado, porque él es abogado y él puede hacer y él maneja la justicia a su manera, como él me ha indicado. ¿Cuándo ha sido la primera vez que has sido víctima de violencia? ¿Qué mes ha sido? La primera vez ha sido el 27 de mayo, el Día de la Madre. Mi primer Día de la Madre fue... Justo recuerdo. Carla, nombre ficticio. Carla, de 27 años, estudiante de medicina, que también accedió a relatarnos su caso. Nos abrió las puertas de su casa. Ella fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su novio. Y estaba enojado y estábamos discutiendo y él, por salirse del cuarto, agarró, me empujó y me hizo chocar la cabeza con la tele y él se fue, digamos. Era así la primera vez que, o sea, me jaloneó, me hizo caer. Carla esperaba un bebé, fruto del amor con quien fue su pareja. Lamentablemente él desconoció que la menor era su hija. De todo lo que le pasaba, algo malo pasaba y me decía por tu culpa. O me pedía un favor, digamos, yo se lo hacía, pero siempre le buscaba algo malo a las cosas. O sea, siempre de algo bueno siempre tenía que salir algo malo. Y es ahí como que, no sé, o sea, hasta el día de hoy no entiendo cómo he seguido con él, después de tantas cosas. El 27 de mayo de 2017, Carla pasaría su primer Día de la Madre junto a su bebé. Ella tal vez esperaba pasar un día especial. Sin embargo, su novio convirtió ese día especial en un día de violencia. El 27 de mayo del 2018. No, 17. Que así mi primer Día de la Madre. O sea, se enojó de lo que... Lo que pasa es que con mi amiga estábamos vendiendo desayunos. Entonces se enojó de lo que... O sea, fui a repartir todo eso y, o sea, nunca me felicitó. O sea, no me felicitó por el Día de la Madre, ni me dijo felicidades, ni nada. Carla recuerda que ese día, su agresor la hizo caer. Le dejó marcas de violencia física y psicológica. Ella refiere que no denunció el hecho porque estaba enamorada y porque era el papá de su hija. Me
¿cómo le decía? Me imagino que era porque estaba enamorada o porque era el papá de mi hijita, digamos. Entonces, pensé que iba a cambiar, digamos. O sea, nunca he sufrido una, o sea, violencia ni por parte de mis papás, nunca me han gritado, nada. Entonces, que él haya hecho eso, o sea, y me daba vergüenza y miedo decirles a mis papás también. Pero Carla no callaría el segundo hecho de violencia. Sus versos fueron marcados por la forma violenta con la que actuó su agresor. El 20 de noviembre de 2018, ella decidió no soportar la violencia y decidió dejarlo. Ya no hablé más con él, o sea, él se desentendió de su hija y demás cosas. Entonces, él decía a todo el mundo que su hijita era su sobrina y que no tenía hijos. Y ese día que nos encontramos, él me dijo que deje de decir que él tenía una hija con, que yo tenía una hija con él, porque él estaba ocasionando problemas con su actual pareja, que él no me conoce, que él no podría haber engendrado una hija enferma. Y él agarró y empezó a jalonear y me producía así muchos moretones en los brazos. Entonces fue cuando llegué a mi casa y mis papás ya me preguntaron qué es lo que había pasado y ya les conté y es como que me dijeron que ya había pasado de límite las cosas, digamos. El caso por violencia intrafamiliar contra su pareja tiene 6 meses de proceso. El investigado está imputado por violencia intrafamiliar. Carla tiene 8 días de impedimento por las marcas de violencia en los brazos. Este caso podría ampliarse a violencia psicológica. La verdad es que la justicia es muy, no sé cómo expresarlo, ¿no? Son muy mentirosos, se dejan influenciar mucho. Porque cuando, él me denunció, por ejemplo, la fiscal me quiso cautelar ese mismo rato. Y pese que yo le comenté lo de mi hija, le dije que tenía una hijita enferma, que, o sea, le conté el porqué, o sea, lo había pasado las cosas, pero ella parece que estaba, o sea, tenían mucho contacto con la mamá de este chico y era como que por eso la fiscal los estaba ayudando. Durante estos meses cortos, Carla nos comenta que aproximadamente gastó $4,000, 28,000 bolivianos. Unos $4,000 más o menos se gastó en lo que es los honorarios de los abogados. Después en notificadores, en el... ¿Quiénes darán los notificadores? Las notificadoras hay que darles plata para que vayan y notifiquen, porque si no, nunca te lo hacen. Igual lo mismo para hacer requerimientos, digamos, tienes que pagarles a las auxiliares para que te lo hagan, porque si no, no te lo hacen. Después a los oficiales, o sea, a los que te ayudan, a los investigadores, igual hay que darles dinero o hay que darles hojas, hay que darles cosas, no para que te ayuden, porque si no, nunca lo hacen. Ha sido mi vida un calvario para encontrar justicia en mi hija. He caminado una pena, solo Dios sabe cómo. Doña Emiliana, mamá de Lisbeth Carvajal, una víctima de violencia intrafamiliar en primera instancia. Entre lágrimas recuerda a su hija, que lamentablemente cayó los maltratos de su agresor. Ya me estuve volviendo loca. En la jurídica de la mujer hay una psicóloga. Ahí tienes que hacer tu tratamiento con la psicóloga. Ahí ya me he acercado, me han ayudado gracias a la psicóloga. He recuperado mi vida. Agresiones que provocaron que en agosto de 2015 ella fuera apuñalada 25 veces, causándole la muerte por las heridas ocasionadas. Pasó peleando, como ya le comenté que le he visto con moretes, ojos llorosos y todo. Y para asesinarlo se ha contratado a otro, tiene otro cómplice. No lo ha matado él solo. Al cómplice le había ofrecido $20,000 para pagarle, para que lo maten a mí. Doña Emiliana refiere que quizá este hecho habría podido evitarse. Sin embargo, su hija prefirió no preocupar a su madre y mantuvo en secreto las agresiones de Johnny Vargas Andrade. Yo a veces me siento culpable de no haber podido defender a mi hija. ¿Por qué se siente culpable? Era que no le permita vivir, conociéndole que él era agresivo, que no comía, no se cocinaba, yo le mantenía con la comida. Era que me dé cuenta en eso.
Me siento culpable por ir a vivir a su casa. Ahí se ha conocido con mi hija. De esos motivos yo me siento culpable. En agosto 21, Emiliana se quebró cuando conoció que su hija fue victimada por su pareja. La madre de la víctima conocía que el sujeto era agresivo con su hermana menor, extremo que ahora la víctima de feminicidio conocía. El autor de feminicidio quiso hacer creer que la muerte de su pareja habría sido a raíz de un atraco en su negocio de internet, pero las pruebas científicas llegaron a rechazar ese extremo. Para salir inocente, ellos han dicho que era un robo agravado, pero no había robo agravado. Todo estaba perfecto. Él, al cómplice, le ha pagado su celular de mi hija, su tablet de mi hija, de lo que se ha traído de Argentina. Eso le ha dado y unos 400 bolivianos más en monedas más. Actualmente el sujeto, en complicidad con uno de sus amigos, ya fueron sentenciados por feminicidio. Sin embargo, estos apelaron esa medida. A la fecha, esperan que un juzgado en Cochabamba se haga cargo del caso. Doña Emiliana gastó cerca de $2,000, 14,000 bolivianos. Quizá el costo de este caso habría sido aún mayor, pero el apoyo de la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba la ayudó con su caso. Su anterior abogado pretendía cobrarle más de $3,500 por todo el proceso. Sí, me dijo, vamos a buscar todo, pero yo atiendo por $3,000, me dijo. Sí, por $3,000 atiendo. Bueno, le dije, de donde sea voy a conseguir, pero lo que quiero es que se haga justicia. Y bueno, agarré al abogado. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le prometió el abogado? Ganar hasta la sentencia. Hasta la sentencia era el cargo de esos $3,000 que tenía que pagar. Después de eso, si apelaba, tenía que haber otra audiencia, aparte tenía que pagar. A Emiliana el feminicidio la golpeó dos veces. Primero, le quitaron la vida a su hija y más adelante, a su sobrina. Desde el día que se ha dictado la sentencia, ya no siento ni sus acaricias, ni sus cosquillas, ya no. Ni me hace soñar ya. Y por la internet me ha aparecido un mensaje. En ese mensaje me dice: mamita, el Señor quiso así. No hemos tenido tiempo para despedirnos. Ahora se ha sanado ya. Aún hay todavía algunas cosas. Estaba peor. Mi cuello más directamente fue donde es que él me agarró. En dos ocasiones me ha pisado del cuello todo en sí. Y ahora estoy más temerosa porque anoche mismo tocó mi puerta a él. Pero esta vez incentivado por la vecina, o sea, por la gente que han puesto, le habían llamado sus tíos. Ellos más han venido para tocar la puerta. Judith, nombre ficticio, nos cuenta también todo lo que cayó durante más de 3 años, producto de las agresiones de su ahora expareja. Ella recuerda que la noche del 22 de octubre de 2017 se encontraba en su dormitorio con sus dos hijos. Sin embargo, golpes bruscos a la puerta irrumpieron la calma en ese momento. El agresor, tenso, exigía que Judith abra la puerta. Él creía que un hombre estaba junto a ella. Lamentablemente, los menores que estaban junto a su mamá escucharon esos gritos y esa forma de actuar de su padre. Según él, porque yo tenía a alguien escondido dentro, es lo que él siempre decía, y porque le habían hablado así sus familiares y la gente. Él siempre se dejaba llegar por la gente, entonces me dijo que yo abra la puerta. Y yo, bueno, le dije que ya, como yo no quería ningún lío, entonces ya abrí la puerta, pero no había nada. Pero esto no quedó ahí. El hombre ingresó al dormitorio y empezó a romper todo lo que veía a su paso. Las cosas que compró Judith con tanto sacrificio era destruido. La víctima aguantó las agresiones físicas y verbales por temor a la familia del agresor y por conservar una familia establecida por padre, madre e hijos. Tal vez mi error de mí ha sido vivir en la forma tradicional que yo quise vivir, darle un hijo, darle un papá a mis hijos, vivir una, como se vive, ¿no? Una pareja, papá, mamá y los hijos estar bien. Pero creo que me estaba equivocando.
solo fue un sueño. Yo esperaba que él cambie, pero nunca ha cambiado. Ella decidió denunciar estos hechos por consejo de uno de los abogados que la apoyaba para demandar la asistencia familiar para sus hijos. Judith relata que calló el sufrimiento ante su familia para evitar preocuparlos. Sin embargo, las humillaciones ya no podían ser soportadas. Y no, tampoco me animaba a denunciarle por miedo a su familia. Su familia también es de tener dinero. Tiene mucho dinero. Entonces, yo no sabía qué hacer, pero ya ese día yo ya me cansé, no por mí, sino por mis hijos. Mis hijos se estaban asustando demasiado, estaban tristes, estaban llorando y por ellos. Entonces yo lo que hice fue llamarle al abogado de lo que yo había hablado sobre la asistencia familiar, que eso sí yo tenía que hacerle pasar a mis hijos. Entonces ese día yo llamé, le dije, le conté lo que él había hecho con mis cosas, qué había hecho. Iniciado el proceso, la víctima se vio intimidada por autoridades policiales y de otras instancias. Esta era cuestionada y era vista como si ella fuera la culpable de la violencia que sufría. A veces es por eso que las mujeres no vamos a hacer denuncias. ¿Por qué? Porque nos pide, o sea, es gastar mucha plata, es gastar mucho dinero. Tienes que gastar pasajes ante todo. Y más que dinero, es el tiempo donde tú gastas. Por ejemplo, en mi experiencia de mí, fui, trabajo desde 8 de la mañana hasta las 12 y 20, a más tardar una. Y entonces yo llego a mi casa, hasta ahora sigo caminando así. Llego, hago apenas almorzar a mis hijos y salgo directo a abogados. Tengo que ir al abogado, a tal, tengo que ir, llevar los memoriales, tengo que ir a recoger memoriales, tengo que saber las respuestas, y son pasajes, y son fotocopias. Lamentablemente, Judith no solo fue víctima de agresiones físicas y psicológicas de su pareja, también fue víctima de chantajes de la misma policía. Un uniformado, quien le fue asignado, le pedía incentivos económicos y materiales a cambio de continuar ayudándola y evitando que el agresor se le acercara. Sí, se supone que te hacen medidas de protección. Te dan cuando te dan en el SDIN. Me han dado, un policía te asignan para que te proteja. El policía, sí me lo dieron, pero el policía era una persona que al parecer no quería ayudar en sí. ¿Por qué? Cuando yo iba y le decía, me pasa esto, ya ven a este lado, o ven aquí, me decía, ya, ven a tal hora. Fui, luego después me decía, ya, tienes que ir a este lado, ya, tráeme esto, me decía. Pero al final creo que me lo hacía con mala gana, y yo veía que me lo hacía con mala gana. Entonces yo fui la última vez a denunciar y, o sea, a decirle que estaba estando el papá de mis hijos. Y él me dijo, bueno, te lo voy a hacer estito más y te voy a derivar a otro policía porque tú no me estás dando incentivos, me dijo. O sea, tú no me estás dando nada. Los gastos que Judith realizó desde 2017 y 2018 es de aproximadamente $2,000. Actualmente su proceso, junto a la Oficina Jurídica para la Mujer, es gratuito. He sido hasta antes de denunciarle, he debido vivir 3 años. Pero más fue físico, pocas veces, pero más fue psicológico. Judith tiene 2 procesos en su contra por denunciar estos hechos que la aquejaban. La familia de su expareja le inició estos 2 casos. La víctima manifiesta que el monto gastado no se compara al tiempo perdido con sus hijos durante este proceso. Solo espera que se haga justicia. Yo no creía ya en la justicia por todas esas cosas. Y lo principal, que siempre te cuestionan, te dicen, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes que soportar? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué has aguantado tanto? Bueno, muchas cosas que a uno le intimida, porque a veces a una mujer no es bueno. No le gusta vivir esta experiencia. Días antes yo me había escapado de la casa porque ya este maltrato ya pasó, ya fue anteriormente desde el año 2012. Él es, bueno, no, yo sabía que era policía anteriormente, pero no sabía sus antecedentes. El caso de Marcela, nombre ficticio, es un caso que data de más de 7 años. Su ahora expareja, que era policía, la golpeaba permanentemente hasta dejarla inconsciente. Todo era por celos, desconfianza y celos. Pero no es no había sido el primer caso con mi persona, que cosa que yo pensé que era solamente con mi persona.
ya anteriormente había tenido problemas con sus anteriores parejas y esposo anteriormente. El efectivo de la institución del orden, y hoy en día abogado, agredía a su pareja de una manera tan brutal que Marcela prefiere no recordarlo. Su calvario con el agresor inició en 2012. Desde que llegué de la puerta me arrastró, me metió al dormitorio y me pisó la cara, me ensangrentó, me pisó la rodilla que se me fue para el otro lado y ahí es donde tuve, diremos, me han roto los ligamentos. No responder el celular para Marcela era un delito grave, lo que provocaba que quien decía amarla sin entender los motivos la golpeaba. Los moretones ya eran normales en el cuerpo de Marcela. No haber contestado el celular cuando yo me iba en micro, porque un minuto, dos minutos de retraso de no responder el celular, y en la segunda llamada ya era, diremos, que yo llegaba a la casa, era para, o en la calle me ubicaba, me decía que me baje de la movilidad, me daba alcance con su movilidad y era de, ahí me llevaba a otro lugar, por ejemplo, tras de Tigo, en el segundo anillo, donde me llevó y me dio una paliza tremenda. El grado de violencia que Marcela sufría era extremo. Ella quedó muy afectada en su salud. La víctima nos relató las secuelas físicas que su expareja le provocó. Tuvo una lesión de ligamentos. La muñeca de uno de los brazos de Marcela fue fracturada. Una de las agresiones fue registrada en presencia de un testigo, el actual abogado del investigado por violencia intrafamiliar. Marcela cuenta que no cumplió uno de los propósitos que le pidió su expareja, motivo por el cual este comenzó a golpearla. La agresión fue tanta que los puñetes, patadas, jalones provocaron que Marcela quede inconsciente poco a poco. Uno de los golpes que la dejó desmayada fue su cabeza impactada contra un vehículo. Me doy cuenta que era cerca a la casa de este doctor, donde me lleva y en el trayecto, en un lugar así oscura, pero con casas, me empieza a golpear, a dar puñetes, se baja de la movilidad, me arrastra, me saca de mis cabellos de la movilidad, me tira al piso, me arrastra, me da patadas, me pisa la cara, me patea todo el cuerpo. Y este doctor, su abogado actual, estaba presente ahí, donde solamente hace gritar y decirle que pare, que no me golpee, pero nada más. La víctima despertó poco a poco, acostada en una cama, y quiso pensar que tal vez lo que pasó era una pesadilla. Pero cuando Marcela se tocó la cabeza e intentó moverse, se dio cuenta que las agresiones y lesiones eran reales. Me hace parar y me golpea contra la movilidad y ahí es donde diremos que se hace una, como una pelota de ping pong. La acumulación de sangre era como tendría aquí otra cabeza más. Era cuando yo reaccioné, obviamente me había desmayado. Con ayuda de este mismo abogado, me llevaron a la casa. Cuando desperté estaba tirada en la cama, estaba todo lleno de tierra, toda mi cabeza de tierra, todo mi pelo, todo. Cuando me toqué la cabeza era una cosa así, que no la tocaba así, pero que no sentía nada. Toda mi cara estaba destrozada. Ahí vi que para mí es el peor, porque realmente ahí sentí morir. Dije que ahí iba a morir. El agresor intentó ocultar las agresiones que provocó. No auxilió a su pareja a un hospital. Con su forma de actuar, él pretendía que ambos olviden lo sucedido. El agresor intentó hacer de médico. Ya había adquirido los medicamentos inyectables y otros insumos para atender a su pareja luego de estas agresiones. Le dije que no me va a poner nada, pero no me podía defender porque estaba totalmente destrozada. Me dolía todo el cuerpo, mi cabeza era como... Mi cabeza no sentía. Y me dijo que me iba a inyectar, que había comprado unas cosas, medicamentos y unos como colinos, que era para que me ponga para que desaparezca todo el morado, negro y verde que tenía en toda la cara. Y me inyectó. Marcela intentó salir de la casa donde estaba, pero él no la dejó salir. Muchos se preguntan, ¿por qué Marcela no denunció el hecho?
las amenazas del agresor y su calidad de ex policía, intimidó a la víctima. Él me dijo que no iba a salir porque yo estaba queriendo salir a la puerta. Me dijo que no iba a salir, no vas a salir. Me agarró de la cintura, me volvió a meter al cuarto, me echó llave en el cuarto. Pasaron varios días. Marcela no pudo salir de su casa. Más de una semana no fue valorada por un médico. Hasta que logró salir, porque estaba preocupada por su estado de salud. Tenía la sangre casi contaminada por la hinchazón y los coágulos de sangre. Ella debía ir inmediatamente a un especialista. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando observó a su agresor en la clínica. No me dejaba salir de la casa. Y a la semana, él no sé dónde habrá averiguado, no sé, pero la cosa es que vino totalmente su cara asustado, fumando cigarrillo. Y cuando yo fui al hospital Vera de la Villa, me dijeron ahí que esa sangre, antes de que me llevaron, me dijo el doctor de que esa sangre se tenía que sacar urgente. El primer médico que vio semejante hecho le aconsejó visitar a un especialista. Intimidada ella y su agresor llegaron con el segundo galeno, que debía tratarla y atenderla de manera inmediata. Nuevamente el médico le preguntó cómo es que pasó el hecho. Pero antes que Marcela cuente todo lo que pasó, el agresor se adelantó y mintió al profesional, indicando que las lesiones fueron provocadas en un accidente de tránsito. El médico no creyó ese extremo. Él me miraba, sí, pero el doctor me miraba y sabía lo que me había hecho. No, porque él le dijo al doctor que salga afuera, seguramente para que me hable a mí. Pero él no salió, se quedó en la puerta parado, hasta que termine de sacarme todo el doctor. ¿De alguna manera usted se sintió intimidada? Sí, como le digo, el doctor se dio cuenta y le trató muy mal en la forma de hablar y le dijo que salga afuera, para que me atienda a mí, para que me saque, ¿no? Y él no salió, se quedó ahí. Marcela tiene 5 informes médicos forenses que suman más de 215 días de impedimento por las agresiones que recibió en varias oportunidades. Marcela se enteró que a quien entregó su confianza y sus sentimientos no fue la única a quien golpeó. Informes judiciales revelaron que en 1997 su agresor fue apartado de la policía por tentativa de asesinato a su expareja. Cuando Marcela denunció el hecho, en 2013 el autor del delito fue aprehendido y enviado a la cárcel. En audiencia se valoraron las declaraciones de la víctima y testigos que refieren que ella era agredida físicamente, lo que derivó en que este sea privado de su libertad. Lamentablemente, este solo estuvo en la cárcel durante un mes. Y él ha salido de Palma Sola con una sentencia, con un rehab donde no tiene sentencia. No sé si es falsa, verdadera, no lo sé, pero esto es de reciente obtención. El 4 de mayo de 2019, el agresor se sometió a proceso abreviado. Lo sentenciaron a 3 años por el delito de violencia familiar. El proceso está en etapa de casación, porque este dictamen no se adecúa en base a las pruebas que revelan que existe que Marcela puede ser víctima de feminicidio por la alta peligrosidad del agresor. Siendo que yo me he opuesto ante la fiscalía presentando memorial fundamentando, siendo que yo no estaba presente en esa audiencia, pero se ha hecho conocer la oposición. La Defensoría Slim también ha hecho conocer el rechazo a la oposición y aún así lo han dado lugar al abreviado de 3 años. De 3 años. La fiscal ha imputado con violencia familiar, como violencia familiar. Durante 6 años, Marcela gastó cerca de $8,000 gracias al apoyo de la Casa de la Mujer en Santa Cruz. Hoy en día, su proceso es gratuito. El apoyo a la víctima es efectivo, nos delata Marcela. Gracias a Casa de la Mujer, yo he agarrado prácticamente 4 abogados. En definitiva, mis abogados, el segundo abogado que tuve me dijo de que no puede ir en contra de la fiscal, pues, porque tiene muchos procesos y que va a ser perjudicado. Gracias a Dios, la Defensoría del Pueblo y Casa de la Mujer, la doctora Mayra, es la que, desde el momento que he venido aquí, se ha movilizado prácticamente hasta toda la noche. La doctora ha hecho mi casación. El 2 de julio desapareció mi hija, Viviana.
misteriosamente cuando hubo pelea con el marido. Y desde esa vez nadie supo más nada de ella. Casos como estos parecen ser solo de películas o novelas, pero conocimos este en el departamento de Santa Cruz. Se trata del caso de Giselle Viviana Benítez, de origen paraguayo, quien está desaparecida durante 4 meses. La familia llegó a Bolivia para dar con su paradero. La madre y la hermana buscan que la policía y la justicia pueda ayudar a esclarecer este caso, donde uno de los principales sospechosos sería su pareja, un militar boliviano. Yo sabía porque que ella sufría violencia. Últimamente ya no había más buena convivencia entre ellos. Había mucha pelea y ella no encontraba ayuda por nadie y el tipo abusaba de ella por eso. La mamá de Giselle nos relata que su hija contó cómo su pareja era agresiva con ella. El hombre le dejaba marcas en el cuerpo, hechos que en muchas oportunidades se cometieron bajo influencia alcohólica. Y maltrato, y se pegaba. El señor es militar y mi hija también trabajaba en una peluquería. El cuello y en la cara, eso yo tengo. Él siempre le agarraba de ahí. Giselle está desaparecida y su pareja desconoce dónde se encontraría, situación que deja sospechas para la familia. Y siempre yo no estuve de acuerdo de esta relación porque también el señor le pegaba a mi nieto con cable doblado y le hacía pasar hambre, y por eso siempre yo no estuve de acuerdo con mi hija. La madre solo espera recuperar a su hija y llevársela a Paraguay. Giselle tiene 2 hijos, una adolescente de 13 años y un menor de 6 años. En noviembre era que yo hablé la última vez con ella, después que ya no tenemos más comunicación. Muchas cosas pienso, señor, muchas cosas. Yo quiero saber qué pasó de mi hija, eso sí, qué pasó, si ella está muerta o está viva, no sé. Y más se sospecha que ella está muerta. Pero el caso no queda solo con la desaparición de Giselle. Relatos de la hija de la ahora joven desaparecida revelan que esta habría sido víctima de violación por parte de su padrastro, el militar que actualmente continúa libre, pese a existir suficientes elementos que lo apuntan como el autor de este vejamen. Últimamente el señor cambió con la niña porque era ya otras cosas su intención. Ya le compraba más algo, le regalaba a ella y le ponía en contra de su mamá. Y porque era otra cosa él su intención. La violó a ella bajo amenaza, justo como yo sospechaba que le violó el señor a la niña. Lo que es los estudios psicológicos que se le realizaron a la menor, el estudio social donde consta de que sí hubo una violación. Durante estos 3 meses de búsqueda y procesos judiciales para dar con el paradero de Giselle y lograr una sanción contra el autor del vejamen de su nieta, esta familia hizo un gasto aproximado de $6,000 en 3 meses. Ah, muchísimo, señor. Muchísimo he gastado por los papeleos de ir y venir. Todo, todo. Pagar alquiler y todo. Hoy en día el tema de los feminicidios, el tema de la violencia contra la mujer, está en boga. Está en, todos los días tenemos nuevos y nuevos hechos y sucesos de violencia como tal. El Colegio de Abogados en La Paz cuenta con un arancel mínimo de honorarios profesionales. Los procesos de violencia contra la mujer están bajo los costos vinculados con materia penal. Los costos son los siguientes: el acompañamiento de un jurista durante la etapa preliminar hasta la imputación formal tiene un costo de 3.000 bolivianos. La etapa preparatoria desde la imputación formal hasta la acusación fiscal, 3.000 bolivianos, más el 5% si hubiera cuantía. El juicio oral, acción pública, 5.000 bolivianos, más el 5% si hubiera cuantía. Juicio oral, acción privativa, 3.000 bolivianos, más el 10% si hubiera cuantía. Apelación incidental, 2.000 bolivianos. Apelación restringida, 2.000 bolivianos. Casación, 3.000 bolivianos. Revisión extraordinaria, 5.000 bolivianos. Procedimientos especiales y salidas alternativas, 2.000 bolivianos. Reparación del daño, 2.000 bolivianos, más el 10% del monto demandado.
Audiencias hasta una hora, 300 bolivianos. Audiencias por horas extra, 150 bolivianos. Haciendo un total de los gastos en base a los honorarios del Colegio de Abogados de La Paz, una mujer víctima de violencia gasta cerca de 30.450 bolivianos, sin tomar en cuenta el gasto de pasajes, fotocopias y otros gastos, que fácilmente llegarían a 40.000 bolivianos. En Santa Cruz, un proceso de esta naturaleza tiene un costo de 20.600 bolivianos. De la misma manera, sin tomar en cuenta el gasto en pasajes, fotocopias y otros gastos, que fácilmente llegarían a 28.000 bolivianos. Esto es el arancel mínimo. Sobre eso podrían los abogados cobrar mucho más, pero a través de igualas, que son igualas que deben ser presentadas en el primer acto procesal. O sea, no hay un, o sea, esto te establece los límites mínimos, pero no un límite máximo. Entonces, obviamente, si cobrara menos que esto, estarían haciendo una competencia desleal a los mismos abogados, incurrirían en una falta. Cuando hay cobros abusivos, tenemos un tribunal de honor donde realmente precautelamos de que los abogados trabajen con ética. El documento del Colegio de Abogados refiere que el porcentual debe calcularse sobre los montos efectivamente cobrados. Entre las disposiciones del Código de Ética del Colegio de Abogados de La Paz estipula que el abogado tiene derecho de percibir sus honorarios por los servicios profesionales prestados a su cliente, tomando en cuenta el arancel mínimo vigente y o igual a profesional acordada. Los costos de los honorarios por procesos de violencia intrafamiliar varían en distintos departamentos del país. Mucho depende del proceso de investigación, que pueda ser pronto, que sea oportuno. Mucho depende de aquello, ya va variando. Los juicios orales hoy en día terminan después de 2 años porque se suspenden. Eso es lo que quiere cambiar la ley 1173, espero lo haga. O sea, eso realmente es una posibilidad de que nosotros queremos de que haya ese cambio y que se genere esa ley 1173 y a través de esa ley 1173 cambie el sistema penal. No nos estamos olvidando de los sectores vulnerables y el sector los vulnerables serán protegidos tanto en el ámbito punitivo cuanto en el ámbito del proceso judicial correspondiente y esperemos, no diremos la eliminación, sino la sanción correspondiente porque es una ley de respuesta ante una agresión. Con la implementación de la ley 1173, ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, autoridades judiciales, esperan que esta sea una buena alternativa para solucionar este tema de hacinamiento en recintos penitenciarios y disminuir la retardación de justicia a través de la limitación de la aplicación de la detención preventiva. Esta ley, si bien se enmarca dentro de la totalidad del sistema procesal penal, también tiene una parte de priorización con relación al sector vulnerable, que es niño, niña, adolescente y mujeres. Esta ley ahora vigente es una herramienta que ayudará en el ámbito penal de emergencia para atender el sistema colapsado de causas. Este tiene medidas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Algo que llama la atención de estos procesos de violencia contra la mujer es la existencia de las salidas alternativas cuando estos procesos deben concluir con una sentencia. De esas 44.000 causas están aún en trámite casi un 90%, si no me equivoco, un 89%, lo que representaría que tan solo un 11% son con causas concluidas. De más de 44.000 denuncias por violencia contra la mujer, solo el 7% tienen sentencias. Y de esa conclusión de causas nos llama la atención la existencia de salidas alternativas cuando nosotros entendemos de que esto debe concluir. Salidas alternativas, me refiero a criterios de oportunidades reglares, no a las salidas alternativas, que esto debería concluir con sentencia y las sentencias apenas tenemos que es menos del 7% correspondiente. De tal manera que esta ley pretende encarar primeramente en el ámbito procesal penal general la optimización del proceso penal correspondiente, pretende encarar también determinadas tareas de refuncionalización de tribunales de sentencia y sobre todo las medidas de protección inmediata a los sectores vulnerables. Otro de los factores de la mora procesal es la falta de juzgados especializados en materia de violencia contra la mujer. En todo el país existen 882 juzgados, de los cuales solo 26 son de materia de violencia. Evidentemente, es absolutamente evidente de que todavía queda como una deuda del Estado boliviano.
no del órgano judicial del Estado boliviano, de que el sistema de justicia sea esencialmente gratuita, y lo que implica también, por ejemplo, no solamente el servicio de justicia, sino también la asistencia que se presta a la víctima, asistencia que puede ser profesional, de psicólogos, abogados, etcétera, etcétera, pero lastimosamente las instituciones de apoyo con relación a temas de violencia son absolutamente insuficientes. Está claro que esta ley es un primer paso, pero no la solución. Según datos del Tribunal Supremo de Justicia, el 49% de audiencias se suspenden por falta de notificación y también por la inasistencia de las partes. Esta ley, que será efectivizada a partir de febrero del próximo año, espera que el mayor porcentaje de audiencias suspendidas reduzca y dar solución pronta y oportuna a litigantes que lo único que buscan es justicia. Estos hechos son solo una muestra de los muchos casos que existen en Bolivia. Mujeres que, aparte de ser víctimas de violencia intrafamiliar, sufren y peregrinan por justicia. Algunas víctimas lograron el apoyo gratuito de algunas organizaciones que existen en el país, entre estos, la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba. Bueno, les decimos a todas las mujeres que tienen derechos, que denuncien el tema de violencia intrafamiliar, porque tenemos varias víctimas que han llegado al feminicidio y que su propia familia no sabía que estaba viviendo violencia. Entonces, es necesario que denuncien y es necesario que sepan que nadie les puede quitar a sus hijos sin previo proceso. La Casa de la Mujer en Santa Cruz. La Casa de la Mujer es una institución feminista con más de 30 años de trabajo en la lucha y en la defensa de mujeres víctimas de violencias. Creemos en realidad que muchas de las mujeres se animan a denunciar y ellas sí pueden ser un número y una estadística. Pero más allá de ser un número, las mujeres que no denuncian también tienen que ser tomadas en el marco de la Ley 348. Tienen que entrar primero en un proceso de contención psicológica si están en estado de crisis. Entonces, lo que hacen primero es recibir atención legal en este y en este consultorio. Después, si ellas necesitan, pueden entrar al refugio de la Casa de la Mujer. En el refugio de la Casa de la Mujer tienen 6 camas, tienen un baño, una pequeña cocina, donde ellas, sus hijos puedan sentirse confortables. El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza en La Paz, la Red de Lucha contra la Violencia en Sucre, que trabajan por los derechos de las mujeres bolivianas, algunas desde hace décadas. La Red de Lucha contra la Violencia, más las instituciones público-privadas, exclusivamente el municipio, hemos sacado la Ley Municipal 113, que nos permite articular a la sociedad civil como al gobierno municipal en acciones de prevención, atención y protección, y sobre todo en protección a víctimas de violencia, ¿no? En este caso, feminicidios, violencia intrafamiliar y sobre todo los niños, que son víctimas colaterales de los feminicidios. La violencia familiar tiene graves consecuencias sociales y económicas. Los costos de la violencia no se limitan a los padecimientos sufridos por sus víctimas, sino que también la sociedad se ve afectada por las consecuencias derivadas de este importante problema social. Los amores enfermos, obsesivos, mortales, son la contracara de la violencia de género. Mujeres que son víctimas de maltrato de sus parejas, los cuales intentan justificar sus arrebatos de ira por un falso amor desmedido, reinciden en esas relaciones con una falsa esperanza de que su pareja cambie por sí sola.